Dijeron que no iban a subir los impuestos y lo que estamos viendo es que los están subiendo de manera indiscriminada y ahora preparan un verdadero tasazo en educación. Eso sí, se han negado a subir los impuestos a quienes mayor capacidad de pago tienen, a quienes más ganan y además defienden eh, una amnistía fiscal contra los defraudadores.